Quiero pasar al cuarto panelista, que es Daniel Pedreira, que nos va a ofrecer su panorámica sobre la literatura y su opinión. Bueno, muchas gracias por la invitación a participar en este panel. Yo preparé mi presentación sobre la narrativa en el exilio en la década de los 2000, del año 2000 al 2009, que considero fue una década decisiva para la narrativa cubana en el exilio, y fue precisamente la década en la que yo comencé a escribir. Y algunas de las influencias que creo que esa década desarrollaron en esa década o influencias que me influenciaron a mí durante esa época fue primero mis estudios en la política. En esa época yo estaba estudiando en la Universidad de Miami, me interesó la política en general, no específicamente de Cuba, pero la política, las relaciones internacionales, etcétera. Y bueno, ahí comencé a indagar sobre la política en Cuba, porque era lo natural. Mi familia es cubana, aunque yo nací aquí, pero quise saber un poco más sobre la historia política. Y claro, fui a buscar libros y vi que habían muy pocos escritos, algunos, pero no habían muchos, como lo habían de otros países, incluso de los Estados Unidos. No habían datos de documentos, etcétera, o lo que leía era completamente erróneo, datos en algunos libros que obviamente por falta de información o a propósito en algunos casos la información estaba incorrecta sobre la historia cubana. Y bueno, ahí fue cuando decidí tomar el próximo paso y empezar a investigar la historia de Cuba por mi cuenta. Comencé a hacer unos cuestionarios que enviaba por correo a familiares familiares de políticos, porque ese fue el interés que tuve, preguntándoles datos tan básicos como cuándo nacieron, cuándo fallecieron, dónde nacieron, qué trayectoria tuvieron, qué estudiaron, cosas así, porque ni eso logré encontrar en muchos lugares. Y bueno, tomo esta oportunidad para decirles que si tienen algún pariente que fue político y tienen alguna información, por favor vayan a ver, que me gustaría entrevistarlos. Pero de esos datos que fui recopilando surgieron artículos que empecé a escribir para el periódico Libre al inicio, y después ya he escrito para la revista Ideal, para Herencia, pero surgieron esas que hicieran biografías breves sobre figuras de la Cuba republicana. Y de todo eso surgió el libro que escribí sobre Emilio Ochoa, que fue un trabajo de investigación bastante largo, pero lo logré, gracias a Dios. Y bueno, algunas de las características o eventos que impactaron esa década en la narrativa, yo me referiría a esa época como la generación del centenario. En el 2002, el 20 de mayo, se conmemoró, y digo conmemoró, aunque debía ser celebrar, pero sabemos por qué no digo celebrar, la independencia de Cuba el 20 de mayo de 1902, pero se conmemoró por hechos que ya sabemos. Yo aún estaba en el bachillerato, no estaba ni en la universidad, pero creo que ese hecho de ser el centenario de la República impactó o va a impactar tanto en la literatura como en la temática cubana en general. A mí me impactó, y algunos jóvenes cubanoamericanos también se comenzaron a involucrar en diferentes campos, aunque no necesariamente en la política, pero hubo un interés en la temática cubana de jóvenes más o menos de mi edad. También otra característica o otro evento fue no solo que era un nuevo siglo, el siglo XXI, pero un nuevo milenio. Y creo que normalmente los cambios de siglo inspiran nuevas ideas y nuevas visiones hacia el futuro, particularmente entre los jóvenes. Otro evento que nos sirve a todos de un recurso increíble
Fue la inauguración del pabellón Goizueta de la colección de la herencia cubana de la Universidad de Miami, donde ahí hay documentos que antes no era más difícil accesar, y ahora con esos documentos ahí podemos investigar gratuitamente sin tener que viajar, o sea, todo está ahí guardado, pero podemos accesarlo y nos ayuda con la narrativa. Y también en esa década se marcó el cincuentenario de la dictadura castrista. O sea, para muchas personas comenzaron 50 años de vida en el exilio. Y yo creo que todo eso fue marcando a los escritores de esa década, o los que empezaron a escribir en esa década. Empezamos. Algunos de los escritores más jóvenes de esa década, aunque yo soy más joven que ellos ahora, pero tendrían más o menos mi edad en aquel entonces, Orlando Gutiérrez Boronat, que en el 2001 escribió La República Invisible, como mencionaron anteriormente, William Navarrete, que escribe en Francia y ha escrito extensamente, también Jennifer Ortiz, que es una joven cubanoamericana que hace unos 5 años publicó un libro en inglés titulado Historic Photos of Cuba in Miami, fotos de históricas de Miami, pero de los cubanos en Miami, de toda la historia de los cubanos en Miami. Pero quiero enfatizar un punto, y es que en mi opinión los que tenían que haber escrito en esta época, o sea del 2000 al 2009, eran los protagonistas de la historia de Cuba, no solo en la política, sino en las artes, en todos los campos, y no necesariamente nosotros los que no vivimos los hechos. Lo digo por mí, no por los que están aquí. Nosotros deberíamos haberlo podido hecho en el futuro, pero tuvimos que tomar el bolígrafo, en cierto modo, para preservar la historia, que no preservaron los que vinieron antes. Algunos de los protagonistas sí lo hicieron, pero muchos no. En cuanto a los libros publicados, sí hubo algunos avances, especialmente en el género de la literatura testimonial. Creo que hubo un incremento tras el exilio de numerosos expresos políticos, particularmente del grupo de los 75 de la Primavera Negra del 2003, como Manuel Vázquez Portal. También los testimonios de brigadistas, se destaca San Blas, última batalla en Bahía de Cochinos por Eli César, que aquí está presente. También hubo nuevos autores que se dedicaron a recopilar esta narrativa cubana, como Raúl Chao, pero también algunas pérdidas en el campo. Creo que el tiempo es nuestro enemigo. Se han perdido muchos documentos, otros han sido destruidos y otros se desconocen, otros quizás están en un archivo y no sabemos que existen. También otra cosa que es inevitable, pero no nos ayuda, es el fallecimiento de cubanos que jugaron papeles importantes en la historia de Cuba, pero nunca documentaron sus narrativas. Y en cierto sentido creo que fue porque quizás no veían la importancia de lo que contribuyeron a la historia de Cuba hasta que era muy tarde. Solo para nombrar algunos escritores o pilares de la narrativa cubana en el exilio que aún estaban activos entre el 2000 al 2009, pero ya han fallecido, han desaparecido: Octavio Costa, Raúl Shelton, Carlos Ripoll, Enrique Ross, José Duarte Oropeza, Humberto Medrano, José Ignacio Rivero, Rosendo Rosell, Guillermo Cabrera Infante, y sin contar los numerosos protagonistas de la historia cubana que nos dejaron en esa década sin dejarnos sus narrativas. Pero también, hablando ahora de instituciones literarias que por muchos años preservaron la narrativa y divulgaron la narrativa cubana, las pérdidas incluyen la quema de la librería Cervantes, el cierre de la Moderna Poesía y el cierre de la Biblioteca Universal, que aunque aún publican libros, la presencia física de la librería era un símbolo tangible de la literatura cubana en el exilio. Y también, casi peligro de extinción, el libro en sí. Es un objeto que, gracias a la prensa de imprenta con tipos móviles de Johannes Gutenberg, revolucionó al mundo entero
pero comenzó su declive durante esa década. Por lo tanto, la narrativa en este periodo tuvo hitos importantes, pero la década marcó una encrucijada decisiva para la narrativa del exilio cubano. Muchas gracias. Siempre las palabras de alguien que interviene complementan lo que se ha dicho anteriormente y brinda espacio también para hacer comentarios que también enriquecen la temática que estamos abordando, que es la narrativa y la literatura cubana en el exilio. Daniel mencionó en dos ocasiones el cierre de Ediciones Universal y también mencionó la Cuban Collection de la Universidad de Miami. Yo creo que sobre estos aspectos ha una cosa dañado y la otra se ha afectado. Ediciones Universal era el proveedor fundamental de libros a la colección cubana. Si le añadimos a eso el retiro de Lesbia y Esperanza de la colección y miramos el catálogo actual, pedimos actualización de algún libro publicado en el último año, muchos de los libros recién publicados o publicados en el último año, que ya es bastante tiempo, no están en la colección. O sea, se ha perdido un poco eso que era tan importante, que la colección estaba continuamente encima de conseguir lo último que se publicaba. En este caso, nosotros como escritores, nosotros como personas interesadas en que esa colección se mantenga, deberíamos asumir a modo personal, cada vez que tengamos la oportunidad de conseguir un libro que sabemos de recién edición o que sabemos que la colección no lo tiene, llevarlo y donarlo, porque yo creo que es muy importante que se mantenga en esa colección como la columna vertebral de todo lo que se ha hecho en el exilio. Quiero mencionar, antes de cederle la palabra al último panelista, el nombre de algunas mujeres que han destacado en la literatura cubana en el exilio y que han dejado una huella y una obra. Y voy a mencionar a Mireya Robles, a Ofelia Hobson, a Caridad Rubio, a Julie de Grandi, a Teresa Webpage y a María Elena Cruz Varela, que hay uno de sus libros bien impactante, que es Dios en las cárceles de Cuba.